Micrófono activo, hola, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en vivo y a todo color. Díganos por favor si nos escucha, por favor, si nos escuchamos con claridad. Estamos a mi padre Octavio Martínez. Saludarlos, mucho gusto. Y Vivec. pero no nada más estamos nosotros. Tenemos un invitado muy especial que ustedes ya conocen, queridos amigos, que es el maestro Guillermo Marín. Eh, aquí está, ya, ahí lo tenemos. Buenas noches, mucho gusto de estar con don Octavio, contigo, siempre es un placer y con tu Muchísimas. audiencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por, por aceptar estar otra vez con nosotros. Como sabe, pues siempre nos preguntan por usted. <laughs> Toda la comunidad se ha interesado muchísimo y nos quedamos precisamente con estos temas que nos han involucrado, que los hemos llevado aparte a otros canales para empezar a... A concebirnos desde nuestra historia para comprender lo que somos, y creo que lo que platicábamos la otra vez por teléfono, para poder ser conscientes de lo que podemos ser como sociedad, y creo que cada vez es más urgente, por eso cuando llegan estos temas que son verdaderamente interesantes, profundos, que van desde el espíritu hasta el cosmos, pues inmediatamente decimos: pues <laughs> entramos al tema. Muy bien dice que se escucha perfectamente bueno amigos, para los que eh, han estado con nosotros en transmisiones anteriores pues la dinámica va a ser la misma, procurando no interrumpir mucho el tema de, del maestro Guillermo Marín, podemos ir mmm, escuchándolo y vamos seleccionando algunas preguntas y al final si, si, si nos da la oportunidad, las vamos, que nos ayude a, a responderlas ¿están de acuerdo? ok bueno, saludo rápido a Ever, a Anelisa, a Roberto Arista, a Mija Alvar, a Alejandro Villanueva, a Ralph. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, hoy vamos a hablar. Bueno, más, más bien, si usted nos, nos da una pequeña introducción en los que se conectan más, se lo agradeceré muchísimo. ¿Cómo no? Bueno, pues eh, la idea es que cuando uno. Uno nació con la narrativa hispánica de los vencedores y sobre nuestra, nuestra civilización y la invasión que sufrimos y que seguimos viviendo. Entonces, eh, me puse a pensar que en esta narrativa que nos han impuesto, que nos han introyectado desde hace por lo menos dos siglos de manera sistemática, eh, no está la voz de los, de los invadidos, está solamente la voz masculina, eh, la, mo, la voz patriarcal de, de los invasores, pero no están las voces de Cuauhtémoc, no está la voz de, de Malinche, de Moctezuma, de Islizóchik, de Shikotenkat, en fin. Solamente hay una visión eh, y como ya lo acaba ahora de publicar eh, Itaca, esta edita, ese editorial, sobre un trabajo muy interesante que hizo la maestra eh, Eulalia, de que de una manera muy eh, profesional fue analizando renglón por renglón de las cartas de relación. Eh, estuvo cuatro años en los archivos y las bibliotecas de Europa en los años 40 y, y demuestra eh, técnicamente que todas son mentiras, que Hernán Cortés todo lo inventó y confronta no con ella, sino con los escritos de aquella época de otras, eh, de otras personas. Entonces esto me ha hecho reflexionar de que pues sí, efectivamente solamente tenemos la visión de los vencedores, que en este caso además es de, de mentirosos porque atrás de Hernán Cortés pues vienen todos los demás como Sagún, que en su libro, en su magno libro, en el prólogo dice que él está escribiendo esto para eh, que los próximos misioneros no sean confundidos y no sean engañados por estos idólatras, sátrapas demoníacos. Entonces no es un estudio el que hace Sagún, honesto, académico, eh, imparcial, sino está desde un supuesto, eh, una supuesta superioridad de la iglesia y la cultura judeocristiana. cristiana Entonces, una vez, eh, estando yo en Montealbán con el, el doctor Rubén Bonifaz Nuño, le comentaba esto, ¿no? De que pues eh, estábamos totalmente colonizados y que los escritos desde el siglo XVI están muy parcializados. Y él me dijo algo muy importante, y fíjate, después de tantos años me cae el 20, y él me dijo, mire Guillermo, eh, no estoy de acuerdo con usted, no hay que tomar tan a pecho estos, estos textos, hay que verlos, leer entre líneas, pero usted reconstruya la historia, porque de eso estábamos hablando, me dijo, usted reconstruya la historia con lo que usted puede ver y con lo que usted puede sentir. Y uh -huh. haga un lado esos escritos, y estábamos en Monte Albán, y me dice: ¿Y usted puede ver esto? Esto no es algo abstracto, no es de la imaginación, aquí está. Claro. Y entonces la reflexión que, que hago, que donde quiero comenzar esta, esta charla, es que no vemos lo obvio. Hemos estado más en los dichos de la gente del siglo XVI que nunca quiso ni conocer ni entender. Y sí, menospreciar y satanizar a nuestros abuelos. Eh, ¿Por qué no nosotros quitamos todo eso y con un sentido crítico, analítico y con el corazón, eh, vemos, interpretamos lo de nuestros abuelos? ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una serie de que llamamos hoy zonas arqueológicas, pero que los abuelos en la lengua franca náhuatl llamaban Tolán. Somos de las seis civilizaciones la civilización que tiene más centros de conocimiento llamados zonas arqueológicas. Somos los que hemos construido más pirámides en la historia de la humanidad. ¿Y cuál sí. es esta arquitectura? ¿De qué se trata? Porque cuando uno voltea a ver, por ejemplo, Europa, pues uno ve castillos, fortalezas, atalayas, este, torreones, murallas, fosos. Eh, un, y palacios y, y hasta cosas este, pues espectaculares pero, pero todo enfocado hacia la guerra y cuando uno ve lo nuestro ve uno pues estas magníficas construcciones abiertas a la, a la vida a la luz eh, eh, siempre en una forma muy similar casi todas eh, todas parten de un de una estructura muy similar desde la construcción, la, el, el estilo, es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que construyeron nuestros abuelos? ¿Dónde pusieron tanta energía, tanto tiempo, tanta, tanta vida de nuestros abuelos? Porque, por ejemplo, Monte Albán, nuestros abuelos tardaron 1,350 años en ese proyecto, Constructivo, 1350 años. Esas piedras que nosotros vemos en Monte Albán son traídas de 14 kilómetros, no son piedras del cerro, son unas piedras muy pesadas eh, y fueron cargadas 14 kilómetros y subidas 400 metros de altura sobre el nivel del valle. Esas terrazas fueron eh, terraceadas con piedras porque no había acero, ni bronce, ni hierro. Ahora, ahí está realmente el mensaje de nuestros abuelos que nosotros no lo queremos ver. Ahí está Teotihuacán, está Chichen Itza, El Tajín, Xochicalco, eh, Toniná. Eh, so bueno, están, tenemos, el, el INA tiene abierto al público 194 zonas arqueológicas y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Eh, Egipto es la segunda civilización por el número de pirámides construidas. Ellos tienen 110 pirámides. Nosotros solamente, Elina, en zonas arqueológicas abiertas al público, tiene 194. Y en cada zona arqueológica hay una pirámide. Somos la civilización que construyó más pirámides. La pregunta aquí es, una pregunta descolonizada es, ¿qué fue lo que motivó a nuestros antepasados? A hacer este gran esfuerzo, invertir tanta energía, tanto tiempo, tanta sabiduría. Y entonces eh, empezamos a entender eh, que era la observación de la, de la bóveda celeste. Por ahí hay una imagen de eh, los huesos, el hueso de Ishango, eh, que es muy interesante este hueso que está ahí en la, mano, en la parte izquierda. Está el, el hueso, está en un museo de, de, de Bruselas, en Bélgica, y estas cuatro imágenes del, de las cuatro caras del hueso es un hueso de un eh, eh, simio, eh, del muslo de un simio, y los especialistas vieron que tiene una serie de, de hendiduras, de rayitas, por decirlo. Eh, en los cuatro costados pero esas es, esas eh, rayas tienen un orden matemático y se pusieron a investigar este hueso todas estas rayas y han salido cosas maravillosas el hueso fue encontrado en 1962 en una región del centro de África en el lago Alberto eh, que es donde surge donde nace el río Nilo entonces han llegado a la conclusión, después de muchos años, desde los 60, han llegado a la conclusión de que en ese hueso hay dos cosas que son objetivas y comprobables. Una, está el primer eh, calendario lunar de la historia de la humanidad. Efectivamente, con rayitas, los, eh, las personas que hicieron estas, estas rayas tuvieron una observación rigurosa de la luna. Y están las 29, las, el proceso de las lunas, las lunaciones de, eh, bueno, de la luna, perdón. Pero hay algo más, eh, también por la forma, los matemáticos también han estudiado ese hueso y han observado que hay un proceso eh, matemático, hay una, una visión matemática sobre no solamente la luna, sino el orden en que fueron eh, poniendo esas rayitas. Ahora lo interesante de este hueso que está eh, es, se fue encontrado en la región de Ishango en el lago Alberto y por eso se le conoce como el hueso de Ishango es que ese hueso tiene un fechamiento de 20.000 a mil años. Hay otros que dicen mil años, pero vámonos por la baja. 20.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Debemos de recordar que nuestros abuelos eh, hace 10 mil años empezaron, empezaron a eh, transformar el tío para hacer maíz aquí en Oaxaca hace 10 mil años. Pues, estas personas que hicieron esto lo hicieron hace veinte mil años, pero yo creo que no lo hicieron en un año, ni en 10. Este eh, Llegar a esa sabiduría que está en ese hueso llevó, yo creo que muchas generaciones de observar la luna para poder hacer este, este calendario lunar. Las personas que estén interesadas, yo los invito a que, a que busquen en, en Google eh, Hueso de Ishango, es I-S-H, Ishango. Este, es muy interesante lo que hay, so, hay videos sobre este. este este objeto, pero para el punto nuestro es que imagínense hace 20 mil años lo que sería observar eh, un cielo estrellado, en ese entonces no había eh, contaminación lumínica en la noche, entonces era tal cual la noche, imagínense una noche sin luna y observar la mecánica celeste, va a ser una, una impresión eh, formidable. Yo he tenido, como muchos de ustedes, pues la oportunidad de tener esas, esa dicha de ver un cielo estrellado, oscuro, un lugar remoto, y verdaderamente se queda uno estaciado, es una maravilla un cielo estrellado. Pero imagínense un, con una luna, ¿no? Entonces, eh, esto nos habla de que el ser humano lo primero que, que pudo observar con rigor y con curiosidad fue. Eh, la bóveda celeste. Y para hacer el, el hueso de Shango pues tú, yo creo que hubo muchas generaciones atrás. Hay una de las de las hipótesis que dice una feminista de los años 60 dice que es una mujer, porque solo una mujer puede tener la precisión de la luna a partir de las menstruaciones. Hay varias hipótesis muy interesantes de hueso de Xango, pero para, nuestro, eh, para nuestra plática, el efecto es que. Hace 20.000 años los seres humanos estaban absortos eh, estudiando, analizando, registrando el movimiento de los astros. Ahora, este hueso fue encontrado en el lago Alberto, que es donde nace el Nilo. Entonces, a través de los milenios, esa sabiduría de observar la luna fue subiendo hasta llegar al delta del Nilo. Y ahí comienza la civilización de Egipto, una de las más antiguas como civilización. Y de lo cual podemos desprender la idea de que los egipcios eh, eh, siguieron a esas primeras personas que eh, hicieron este, tallaron este hueso de esta observación y toda su sabiduría, toda su cosmo, cosmovisión egipcia va a estar en torno a las estrellas. Entonces, si por ahí te mandé una fotografía donde están las pirámides de Giza y que eh, están hechas eh, justamente en la parte izquierda de abajo, pueden ver las pirámides y están con la estrella de Orión. Y hay estudios ahora muy interesantes eh, cómo estas pirámides están en armonía con, con esta constelación. O sea que estas pirámides y están hechas en relación, eh, milimétrica con la mecánica celeste. Es, es como bajar la, la mecánica celeste y ponerla en la superficie, en el tlactipac. Pero eso yo creo que no solamente lo hicieron los egipcios y los viejos abuelos eh, de la náhuatl. Yo creo que todas las civilizaciones ancestrales. Eh, lo primero que observaron con admiración eh, y asombro fue la mecánica celeste. De ahí que entonces todas estas civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, China, India, eh, el Tawantinsuyu y el Anáhuac, todas van a estar sustentadas en esta observación diaria, razonada, sistematizada, eh, registrada y transmitida de generación en generación. Para el caso de nosotros, por ahí te mandé un, una imagen donde están algunas zonas arqueológicas de la península de Yucatán, de la cultura maya, que los astrónomos están viendo que eh, tienen el lugar donde están estas, uh, estas zonas arqueológicas que están marcadas ahí, están exactamente igual que eh, un grupo de estrellas, que eh, ya no es una casualidad, están exactamente puestas eh, eh, con la formación que tienen estas estrellas. Entonces, eh, nosotros pensamos que los seres humanos iniciaron la creación del conocimiento a partir de la observación. De la mecánica celeste y que le llegaron a conocer de manera exhaustiva. Si hace 20 mil años un grupo humano que no era una civilización como la egipcia, la mesopotámica o la de la India, logró tener un registro de la, del calendario lunar, eso hace 20 mil años, pues hay que pensar, por ejemplo, en Egipto simplemente, ¿no? Que miles, miles de años después ellos eh, van a sustentar toda su cosmovisión, toda su sabiduría en, en esta observación de la mecánica celeste. Ellos hicieron, los abuelos, lo que lograron hacer con la observación eh, científica rigurosa de la, mecánica, de la mecánica celeste, de conocer sus leyes, de conocer sus ciclos de entender que nada es para siempre, que todo es cíclico. Est estas leyes del cosmos, nuestros abuelos, las bajaron al Tlactipac y la mecánica celeste la convirtieron en la mecánica terrestre. Es decir, que la armonía de vivir en plenitud no solamente es eh, con nuestro... Cuerpo y con nuestro interior y con el mundo que nos rodea, sino en el planeta en el que estamos, y este que también, es como un ser vivo, está en armonía con su familia, que es el sistema solar, y el sistema solar, como familia, está en armonía con la galaxia, que es su comunidad. Y entonces, así podemos entender que las sabias culturas ancestrales de todo el planeta lo que hicieron fue. Tener una visión galáctica, cósmica, de su armonía. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado y por qué no podemos entender esta, esta magia, por ejemplo, de esta imagen de Monte Albán, que llega a la gente, ¿no? Y dice, no, es que desde aquí veían cuando veía un ejército, ¿no? O sea, nunca Monte Albán ni Teotihuacán ni estos lugares fueron plazas militares, ni ciudades, ni centros ceremoniales, eran centros astronómicos centros de investigación entonces nosotros podemos pensar que la visión occidentalizada la estamos aplicando a nuestro gran patrimonio cultural ancestral único en el mundo único en el planeta pero que no entendemos lo que nuestros abuelos eh, estaban haciendo no ni siquiera nos pasa por la cabeza Entender que ellos tenían una armonía con el, con el cosmos y que eh, esta armonía dio, pues, lo que hoy conocemos como Toltecayo. Ahora, ¿qué fue lo que nos pasó como humanidad o que le pasó a Occidente? Bueno, debemos. De, ¿Dónde es donde se rompe esta visión de la mecánica celeste que se articula para hacer la mecánica terrestre? Pues resulta que los griegos. Ellos mismos lo relatan, ya en el periodo posclásico, cuando surge en el año 500 con vigor la cultura griega, eh, ellos van a Egipto a tomar eh, los remanentes, ya estaban en decadencia la, la civilización de Egipto, van a tomar esta información y, y se la llevan a, a, a Grecia, pero aquí lo interesante es que ellos, eh, y ese es el pecado de Occidente, la mecánica celeste la hicieron la mecánica de su razón pura. Es decir, a los astros les dieron nombres, los humanizaron, les dieron pasiones, pasiones de, 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 de los humanos. Los hicieron. Este, bueno, pues ahí está toda la mitología griega, ¿no? Todas las pasiones. Es decir,. En vez de armonizarnos con el cosmos, bajaron al cosmos y lo humanizaron en sus eh, dramáticas pasiones, ¿no? Y entonces ahí surge la visión occidental eh, y más claramente entendida ya en el, en el, en el método cartesiano de pienso, luego existo, ¿no? Entonces, en vez de sentir al mundo... En vez, de, en vez de ver a nuestros hermanos mayores en, 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 la, en la bóveda celeste, estamos viendo a dioses con, con pasiones, con problemas, con pleitos, con amores, con sinsabores. Y el, el, la visión humana moderna occidental se sustenta en el yo. El, el, el universo occidental es el yoyismo. Es el occidente, desde los griegos, empieza a crear una burbuja, pero es una burbuja, burbuja hecha de espejos, porque donde quiera que voltea ese ser humano occidental se ve a sí mismo. Ya no ve el cielo, ya no ve los planetas, ya no ve las estrellas, ya no ve la luna, se ve a sí mismo. Y, en, y se en sí misma en sus pasiones, y entonces ese mundo que era sagrado lo hace un mundo. Eh, de objetos y un, y un mundo que está entregado a él según la cultura judio cristiana de eh, un mundo para que él pueda vivir que Dios le entregó el mundo para que él pudiera vivir y entonces todo lo que está en ese mundo es de él para él y esa es la visión desde mi humilde punto de vista que donde donde surge esta cultura occidental que es eh, antropocéntrica totalmente, ya no ve a las estrellas, ya no ve la bóveda celeste, no ve el cosmos, se ve él en sí mismo. Y este concepto de civitas, de ciudad, que viene desde aquella época, para ellos la ciudad era el lugar donde vivían los patricios. Y en las murallas, dentro de las murallas, vivían los patricios, sus mujeres que no entraban en el orden de la democracia griega, debemos de recordarlo, y los esclavos que estaban para servir a las necesidades. Platón habla perfectamente en la República que un, una República necesita un cuerpo de esclavos para poder vivir. Entonces, quien vivía fuera de, la, de las murallas eran salvajes. Los que vivían en los bosques eran, eran salvajes. Y el, el, el hombre, el, el, el hombre que, que está dentro de las murallas, es un civilizado. Él está en la, en la polis. Eh, y él tiene la visión de eh, poder hacerse del mundo utilizando a esos que no los ve como humanos, sino como semihumanos, como esclavos. Y él se está viendo a sí mismo. Esa visión, confrontarla con la visión de nuestros abuelos, que es una visión totalmente eh, que une, es una unicidad, no solamente entre los seres humanos y los seres vivos, con Tonancing, sino con, los, con el cosmos, con la mecánica celeste. Entonces ahí es donde yo empiezo a entender desde otra perspectiva. El gran esfuerzo de nuestros abuelos, ¿por qué hicieron tantas pirámides si no eran castillos, no eran fortalezas, no eran ciudades, si no eran centros de investigación que permitieron crear el calendario más exacto hasta ahora creado en la humanidad, que solamente necesita un día para ajustarse después de eh, 8.320 años, ¿no? Ese es el gran logro de nuestros abuelos, no solamente la observación, entre comillas seca, científica de, de la astronomía, sino entender la astronomía como la generadora de, una, de un orden cósmico, de un, de un, de un orden eh, universal, en el que debe de guardarse ese equilibrio y esa armonía. Eso es entonces, en principio, eh, la idea que queremos transmitir. Es que... No, ya no, ya no deja nada para, com, com, para comentar. Es tan, tan complejo y tan claro. Lo felicito por su claridad de exposición, que no es normal. No es normal en los analistas, ser tan claros como es usted. Entonces lo felicito. Entonces, es sumamente claro y didáctico. Entonces le quedan unos pocos dudas. Yo tenía algunas, pero ya, ya lo, lo expone o sea, con, con tanta claridad, con, tanto, con tanta objetividad que ya no le un lugar a dudas, sino tratar de sumarse a esa manera de pensamiento. Ya no antropomórfica, sino cósmica. Como comentaba conmigo, muchas de las de las lecciones o las lecturas que hacemos es precisamente eso, la visión cósmica del ser humano, que es a lo que nos lleva a su comentario. No ver el, el, el universo como un espejo, sino como el universo, como un todo que nos gobierna. Finalmente somos selvas somos de ese universo, formamos parte de ese universo, pero, pero lo vemos como espejo, como dice. No lo vemos como un este, como, como un visión global, universal. Se nos, se nos escapa eso que es fundamental. Y se nos ha olvidado las civilizaciones modernas, verlo así. Entonces, somos muy miopes, digamos, en, en tratar de analizar. El cosmos y su comportamiento. Siempre está disasociado con el ser humano y no puede ser así, no debe ser así. Entonces, la miopía parte de la visión antropomórfica del ser humano. Todo lo vemos desde... tomando como centro, o Europa mejor, en el juego de los casos, o el ser humano como el centro de todo. Y no, no es así. Somos partes de un cosmos, de un, de un, de un equilibrio universal el cual se nos olvida, los no lo soslayamos, no lo vemos como debe de ser. Entonces le digo, pero usted lo explica tan claro que, que es difícil, no, no deja lugar a dudas. Muchas gracias, don Octavio. Y me complace mucho de ver. Escucharlo, me complace mucho, mucho, mucho. Eh, yo quiero comentar, eh, queda, queda muy claro, pero para las generaciones... Eh, Nuevas, lamentablemente, estamos tan empapados del materialismo, del consumismo, del pensamiento occidental de que incluso piensa que el raciocinio en su máximo esplendor y desarrollo a través de la ciencia es la única forma de concebir el mundo válida. Ese es el pensamiento occidental en el extremo al que nos ha llevado a su vez el capitalismo. ¿Cómo podemos acercar? Esta visión, porque ahorita en verdad se ve súper abstracto, tiene una visión cosmo, cósmica que se refleje, siéntete, siéntete parte, no dueño del universo, y en verdad las nuevas generaciones no pareciera no más, sí. que están perfectamente desvinculados y que lo ven como una idea muy abstracta. ¿Cómo podemos hacer? Todos los que estamos aquí, no somos muchos, pero este video se empieza a replicar, 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 y para mí es muy importante como, como para que nos diga, para los pa los de a pie, cómo podemos empezar a vincular a las nuevas generaciones a estas ideas menos, menos, menos colonizadas. Quisiera hacer un comentario, ¿se puede? Claro el, pro sí. el problema que tenemos, siento desde una óptica muy personal, es que el movimiento de ilustración en Europa nos, este, nos, nos lo están inventando, lo están inventando aún la academia actual y la investigación actual. Uh -huh. Que es 100% racional, esto, por lo que explica usted, empezó con los griegos una visión limitada del cosmos. En medida del hombre. Y sí, en, en, en razón al hombre, y a, tomando Europa como su centro. El hombre como centro, o Europa como centro, y no, es, son, son células de un universo. Entonces, el problema actual, yo considero. considero es que nuestra formación académica o como investigadores, los que nos preciamos hacer alguna investigación, está circunscrita a ese criterio, al criterio eurocentrista y antropomórfico. Y este, y ese es el problema del centro. Y así se han formado nuestras civilizaciones, nuestras culturas, nuestra academia y nuestra investigación. Pues eh, voy a tratar de responder tu, tu pregunta, Vivek. Pero antes quiero hacer un comentario para finalizar ese concepto. Sí. Esta visión eh, antropocéntrica eh, de, del universo eh, llega, llega finalmente a hacerse el capitalismo que hoy vivimos, ¿no? El mundo moderno, el sistema mundo. Y hace unos días me enviaron una eh, entrevista que le hacen a un señor llamado. Eh, Salinas Pliego, el dueño de Electra, de Banco Azteca, de Canal 13 y 7 y 40. Y, y verdaderamente eh, es una entrevista a modo, eh, hecha por un palero, Está, se ve que es súper arreglada la entrevista, para limpiar, eh, ilusamente creen que pueden eh, limpiar eh, la imagen de este, de este ser, no creo que sea humano. Y, y él mismo se embarra en su barro, en su, en su miseria humana, y nos presenta a una persona totalmente insensible, totalmente eh, humanocéntrica, de él en él y para él un yoyo, en que el dinero y la riqueza es eh, el, el, el superhumano, el, el victorioso, el triunfador. El que tiene dinero y eh, todos los empleados, así lo dice, eh, está la entrevista en, en, en YouTube, no la estoy inventando. Él, él dice que tiene 180 mil empleados y, y, y se burla de ellos, los menosprecia, dice que, que están para ser mandados que, y los divide ¿no? en qué tipo de empleados tiene. Y, y él eh, dice que no siente remordimiento de ser muy rico, que al contrario, él se siente muy orgulloso y eh, los demás son envidiosos e impotentes, en pocas palabras, de lograr lo que él sí puede lograr. Justamente esta visión de entender el mundo a partir de, de mi yo, el, el, todo el universo soy yo y todo ese universo está para mí, pues ahí tenemos a señores como como el señor Germán Larrea, no, por nombrar algunos, no, o un señor Carlos Slim, que tienen justamente esa visión que nace eh, filosófica e históricamente rompe la sabiduría humana en, en Grecia, se rompe. ¿Cuánto nos ponderan a los griegos cuando en realidad los griegos son los que los que destruyen esa visión humanista, cósmica, integra integracional con todo el universo? Imagínate. Imagínense sentirnos eh, como parte viva de, del universo y responsables de eso. Bueno, no tiraríamos ni basura en, en, el, en el vientre de nuestra madre querida Tonansi, ¿no? Así, un, una sola basura no tiraríamos. Entonces, esto no es simplemente una. Es esto que acabo de hablar sobre. El hueso de Shango y cómo, cómo los seres humanos en todo el planeta, a partir de la observación de la mecánica celeste, lograron hacer una mecánica terrestre. Eh, yo creo que podemos revertirla, podemos revertirlo. Y ahora sí voy a tu pregunta: eh, ¿qué, ¿qué podrá hacer nosotros? Nosotros que no somos eh, Salinas Pliego, que tiene 180 mil. Trabajadores y bancos y cadenas de, de televisión, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos, insignificantes hormiguitas, pero conscientes de que somos parte de este todo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo eh, he formulado tres propuestas y que ahorita uno, porque en otro programa que, que eh, tuve la oportunidad que me invitaron la semana pasada, Estábamos hablando de todo esto y una persona me dijo, pues este, deme, denos tres recomendaciones para descolonizarnos, porque el programa era sobre la descolonización. De, de, denos tres tres propuestas a nosotros somos este, que no somos investigadores, que no somos todo esto, no, si somos personas comunes y corrientes, denos tres eh, propuestas para comenzar nuestra descolonización. Y entonces ya después lo estuve pensando, se la dije, pero ya después escribí un texto que tiene que ver con lo que ya llamé la triple descolonización. Y creo que para iniciar este camino de volvernos a integrar al universo, hay que descolonizar primero la boca. Tenemos que descolonizar lo que comemos, porque en el mundo en el que vivimos, la colonización, la primera colonización que entra, es con Coca-Cola, con, con Burger King, con Nestlé, con todos estos, ahí nos están colonizando, porque en la medida en que nos están metiendo, perdón, que nos estamos metiendo voluntariamente a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, que es un templo sagrado, estamos metiendo químicos, colorizantes, saborizantes, eh, de todo, bueno, pues a la larga de... 10, 15, 20 años, pues la gente que no diga por qué me tocó a mí el cáncer, ¿no? O la gente que, que se bebe sus Coca-Colas todos los días, pues que después no diga por qué Dios me castigó con la diabetes. No, no, no no son castigos divinos, ni son malas suertes, es que nos estamos eh, intoxicando, ¿no? Estamos intoxicando nuestro cuerpo y, y si nosotros queremos descolonizarnos, necesitamos eh, descolonizar. Lo que consumimos, volver a comer lo que comieron nuestros abuelos, esos que inventaron el calendario perfecto, esos que inventaron el, el cero matemático, que inventaron eh, el Nepogualcinsin, que es la primera matriz de cálculo, una calculadora, esos, esos que construyeron Teotihuacán, Monte albán Chichen Itza, ellos se alimentaban de frijolitos, de calabazas, de nopales, de chile, de tortillas, eso que que no venden en las tiendas de autoservicio. Entonces, yo le digo a la gente que cuando vean esos camiones inmensos rojos que van a los pueblos y que ahí van entre las brechas, esos enormes camionzotes rojos y que llegan a su pueblo, les digo, esos camiones andan repartiendo diabetes, enfermedad en todas las casas de ustedes. Y se están llevando el poquito dinero que tienen, se los están llevando, ¿no? Eso es lo que hacen esos camiones rojos, pero también llegan los amarillos y llegan los verdes y todas las... Vea usted nada más en una tiendita todas las porquerías que hay para envenenarnos. Váyase usted a Shedrawi, a Orera, a Sam's, ¿no? la química, todo está hecho con química porque a ellos no les interesa nuestra salud, ¿no?, la palabra restaurante viene de restaurar uno va a un restaurante supuestamente a restaurar la energía a ellos les importa un pito nuestra energía lo que les interesa es nuestra cartera nuestro dinero y nos van a dar gato por liebre entonces el primer camino que yo sugiero para verdaderamente comenzar una descolonización no es irse de guerreros y danzantes y, y comer plantas exóticas y no 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 dejar la Coca-Cola, ¿no? Somos el país que consume más Coca-Cola en el mundo. Por supuesto, somos el país que tiene el mayor problema de diabetes y de obesidad mórbida, ¿no? El segundo la segunda el segundo desafío, el segundo camino para la descolonización está en descolonizar nuestro cerebro. Hoy más que nunca estamos bombardeados diariamente por mucha información. Estamos hoy como nunca eh, bombardeados de información falsa, frívola, soez y buena también, eso hay que decirlo, hay de todo, ¿no? pero estamos supersaturados de, de información. Es una, es una cantidad de información. Como la cantidad de azúcar que uno toma en una Coca-Cola, en una más o menos es así. Nada más hay que prender la radio comercial, la televisión comercial, eh, las, las redes, ¿no? Hoy cualquier eh, cual, cual, cualquier chango peludo como Vivek o yo, pues ya estamos haciendo aquí un programa, imagínense, ¿no? Ah, cuando yo tenía 10 años, hacer un programa de estos se necesitaban unos foros, cámaras, 20 mil personas y. No, ahora cualquier chango agarra su telefonito y ya está transmitiendo y está tirando el rollo, la neta del planeta. Y toda esa basura nos está llegando. Yo en mi área de especialización, que es la historia ancestral de la náhuatl, la Toltecayo, me, me, me antes me enojaba, ahora me, me, me río, ¿no? Porque veo cada cretino que leyó dos, tres libros y una selección de algunos textos. Y hacen unos cauteles de, de, de sabiduría de Asia, de África, de Grecia, de, y, y ya le están dando a usted toda la receta de para volverse un superhombre, una supermujer, un chamán, un guerrero. Y, y estamos totalmente mal. Necesitamos, así como en el primer caso, necesitamos hacer una selección de lo que ingerimos a nuestro, a nuestro cuerpo a través del alimento. También necesitamos hacer una selección de lo que entra a nuestro cerebro. Necesitamos parar toda esta información que llega en cascada. Y ojo, no es lo mismo información que conocimiento. O sea, la gente cree que porque estar escuchando eh, noticieros ya está informada. No, no está informada. Está alineada. Está eh, manejada. Por, por poderes económicos y políticos que están fuera de su percepción. Entonces, necesitamos descolonizar nuestro cerebro. Necesitamos eh, poner una barrera, un, un, un ya basta de recibir estas, esta información y ser muy selectivos en la información y buscar de dónde viene esa información, quién la genera, por qué la genera, y luego meterla al, al tamiz de la, de, del análisis. Comenzando con lo que dice este señor Guillermo Marín, ¿no? porque nadie tiene la verdad en la mano. Entonces hay que, todo lo que me estén diciendo, este, estas personas que salen en la pantalla, bueno, pues este, vamos a ver en qué se basa, cuáles son sus fuentes. Porque no nada más es por decir las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde necesitamos desintoxicarnos de tanta información perniciosa que nos está llegando a nuestro, a nuestro cerebro. Entonces, fíjense, vayan uniendo un cuerpo, un cuerpo intoxicado con químicos, un, un cerebro intoxicado con mentiras y con estupideces y bajezas. Y el tercer camino de la descolonización, pues es el más difícil, es que hay que descolonizar el corazón. Necesitamos eh, volver a sentir, necesitamos volver a percibir el mundo, la vida, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestro corazón. Los tojolabales, un pueblo maya de Chiapas, para saludarse, ellos se dicen en su lengua tojolabal. En vez de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus acciones en, en Inbursa? Ellos dicen, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Esto es algo maravilloso. Eh, hace un tiempo me encontré un amigo de la universidad, que tenía muchos, porque me vine a Oaxaca, pues me desconecté de toda mi, mi pandilla, y empecé a preguntarles por, por los amigos, ¿no? Oye, fulanito, ¿qué, qué, ¿cómo está? No, pues la tónica era, no, pues está muy bien, porque tiene un negocio que así. Menganito, no, pues es que tiene esto. Sutanito, no, es que ya hizo lo otro, ¿no? Y al final le dije, oye, pero yo te pregunté cómo estaba, no cómo andaba su economía. Porque para nosotros, si alguien tiene buena economía, está bien, pero no necesariamente. Entonces, eh, estamos. Eh, descolonizar el corazón volverlo a activar porque, entiéndanlo un corazón que está siendo en un cuerpo alimentado por químicos y un corazón que está recibiendo estímulos majaderos falsos, este abyectos, este pues ese corazón se seca ese corazón se se, se endurece se hace una piedra y entonces, ¿saben qué está sucediendo? Que hoy una gran cantidad de gente ha perdido su corazón, son gente desalmada, no tienen alma ya, tienen cartera, tienen dinero, tienen propiedades, pero tienen intereses, tienen este de todo eso material, pero ya su corazón está seco. Entonces, la, la tercera descolonización que yo recomiendo para los que, como yo, somos. Pues no somos guerreros ni chamanes ni, ni nada de eso, pero queremos volver a, a ser como nuestros viejos abuelos, vivir como nuestros viejos abuelos, es descolonizar nuestra boca, descolonizar nuestro cerebro y descolonizar nuestro corazón para volver a, a sentir, a percibir el mundo con el corazón, no con las ideas porque para nosotros los modernos eh, colonizados somos el mundo para nosotros es el puñado de ideas que tenemos en la, que nos han proyectado en la cabeza. El mundo para nosotros es un conjunto de ideas. Y nosotros no vivimos nuestros actos, vivimos nuestras ideas. Y a eso que llamamos eh, mundo, solamente es un puñado de ideas. Déjenme explicarlo de una manera más sencilla. Si uno se despierta en la mañana y dice, qué bonito está el día. discúlpenme, el día no es ni bonito ni feo. Es la forma en la que uno ve al, al día. Entonces, hemos hablado de la Matrix. Ya nos es familiar ese concepto de la Matrix. Pero lo que no entendemos... Es que somos nosotros los que construimos la Matrix adentro en nuestra cabecita. Este mundo en el que nosotros creemos que vivimos, este, solamente está en nuestra cabeza. Solamente está en nuestra cabeza. Y recuerdo ahorita una un, un, de un texto de Castaneda que está relatando que Don Juan le dice cuando sientas que todo se te viene encima cuando sientas que el mundo te está aplastando y que todo está perdido, le dice Don Juan: voltea a tu izquierda, busca ver a la muerte. La muerte siempre está a nuestra izquierda. Y si la logras ver, ella te dirá: nada de eso es cierto, todavía no te he tocado. Es decir, que mientras estemos en con vida, todo lo demás es lo de menos porque ya con la muerte, pues todo lo demás también es lo de menos. Entonces yo creo que necesitamos tener esa, esa percepción eh, de nuestros viejos abuelos y ya que seamos otra vez nosotros mismos, entonces levantar la cara al cielo, ver la bóveda celeste y sentirse como miembro del universo, con toda su grandeza y toda su responsabilidad tratar de vivir en armonía, agradecidos de estar aquí ya y ahora y poder percibir esta maravilla que es este mundo en el que estamos viviendo. Esa sería mi respuesta a Vivek. Muchísimas gracias, no sé si me escucho. Me preocupa un poco, me voy a salir rapidísimo del tema, su pila que está parpadeando ¿Usted tiene posibilidad de cambiarla, de conectarla a alguna Ah, otra? sí, se me olvidó conectarla, amiga, no es más que tonto, soy. Mientras, porque me preocuparía mucho que de pronto nos fuéramos. Bueno, no, se fuera. Yo como, me iría. Usted se iría. Pero tengo este, una pregunta que va relacionada con eso. Se han encargado precisamente estas imposiciones intelectuales, culturales e incluso filosóficas, hace rato que mencionaba a Platón, de empequeñecernos. De empequeñecer el espíritu, empequeñecer el individuo para no permitirnos ni siquiera tener nuestras propias construcciones mentales ni nuestros pensamientos, ni siquiera nos alcanza. Pa... No, no, ya está perfectamente alejado lo que dice de percibir el mundo con el corazón, con las emociones, porque ya la racionalidad occidental se encargó de: ¿sabes qué? Lo que tú pienses no vale nada. El es que único que, que, que piensa y vale es el. El que está hasta arriba, el que está hasta arriba de esta estructura vertical. Es muy ¿Te, refieres, ¿te refieres a Salinas Pliego? A todos, tanto, tanta gente que está ahí, pero también tantos intelectuales, amo, que se han construido históricamente, que te imponen su verdad, y no puedes pensar absolutamente nada, aunque tú tengas plena convicción de que tu vida empieza, termina aquí, y tu mundo es esta, es una cosmovisión que has construido, porque eso nos han impedido siquiera que lo valoremos por nosotros mismos. Por eso de pronto nos sentimos pequeños y sentimos que perdemos el control porque nos han quitado verdaderamente la bueno, si permitimos como dices, si fuera una Matrix, creemos que todo el control de la realidad está fuera cuando el único control es en nosotros mismos. Y lo o sea. acaba de decir de una forma muy sintética y maravillosa que es el texto que me mandó Cómo sintetizarlo y está en nuestro cotidiano. Entonces, creo que no hay que darle muchas vueltas ni clavarte, pero hay que empezar a pensar por nosotros mismos y sentir y creer en nosotros. Es correcto. Pero, Yo creo que eso es lo que gente como Salinas Pliego, como Germán Larrea o como Carlos eh, Slim tienen pánico. Ellos saben que todo su dinero, todo su poder es nada cuando la gente te toma conciencia. Y entonces, ¿lo que, ¿qué es lo que nos da conciencia? Bueno, pues la experiencia de vida de nuestros antepasados. Por eso somos una de las civilizaciones más importantes del, del planeta y no está, extin, no, no está extinta, no se ha acabado, no está muerta. Nosotros no, somos los hijos de sus hijos y tenemos ese potencial, pero mientras no sepamos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros, no entendemos quiénes somos y dónde estamos. Y solamente decimos, sí, patrón, mande usted, ¿qué debo de ser, ¿Qué debo de hacer? ¿No? Lo que usted diga, don Germán Larrea. Y creo que en ese sentido, eh, la fuerza del lobo es la manada. Creo que necesitamos entender que necesitamos volver a nuestra raíz, que el futuro de este, de la matria, es justamente su pasado. Pero hay que entenderlo desde esta dimensión. Entonces. Cuando nosotros veamos en las llamadas zonas arqueológicas el gran monumento, el gran trabajo de, de, del espíritu anahuaca en la materia, podremos entender la grandeza de dónde venimos, de qué estamos hechos, ¿no? Y, y dejar de tener nuestro patrimonio cultural ancestral al servicio del turismo, porque eso es para lo que el Estado mexicano ha utilizado nuestro patrimonio para el turismo, eh, pero no para crecer como seres humanos eh, en, en una plenitud armónica, eh, desarrollando nuestros potenciales. Y bueno, a nada más recordar que nuestros abuelos vivieron miles de años sin el uso del dinero, sin el uso de la propiedad privada. Eh, obligadamente todos tenían que ir a la escuela que era pública y gratuita. Y creo que tenemos los elementos para reconstruir eso, pero para comenzar, no hay ningún camino hacia afuera que no se recorra hacia adentro, Vivek. Uh -huh. Necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, quitarnos estas diarreas mentales y decir: A ver, no vuelvo a tomar una Coca-Cola en mi vida porque ese va a ser un acto de fortaleza interna. Uh -huh. Y el día que me tome una Coca-Cola me voy a sentir una cucaracha porque ellos son más fuertes que yo. ¿no? Y no voy uh -huh. a volver a comer un producto chatarra, y voy a volver a la comida ancestral, y, y voy a dejar de, de, de... Mira, a mí me da tristeza cuando voy a, al... O iba, porque ahora ya no voy a ningún lado. Este, hay casas donde en la mañana, así uh -huh. antes de prender el, al, a calentar el café, prenden la televisión. Y está todo el día la televisión, todo el día está la televisión prendida como un, un ser dentro de la casa y hasta la hora del último que se va a apagar, apaga la televisión. Y, y llegan las, las visitas y no importa, la televisión está prendida, entonces, o la radio en, en, en otra dimensión. Entonces, creo que necesitamos cambiar estos hábitos que nos parece que no, pero esos son los que nos colonizan, nos impiden tener conciencia, nos impiden ser humanos nuevamente. Y algo que hemos hablado, que muchas veces pensamos, bueno, la tele extranjera, pero nos, expo nos exponemos Colonismo. a los colonizados que se vuelven colonizadores y que finalmente están, están eh, expandiendo y promoviendo esos pensamientos. Entonces no hay que confiarnos porque muchas veces creemos que reputación o repetición... Tiene validez para que su palabra pregne en nosotros, y eso pasa muchísimo en México y pasa precisamente en los medios de entretenimiento, los medios de información que únicamente están buscando mantener, mantener, mantener esta colonización a través de mantenernos sometidos ideológicamente y, por supuesto, económicamente, que es lo mismo. <laughs> en la que... Perdón. Sí. Fíjate que el otro día vi un video, porque ahora me dedico a viajar por el mundo a través de la internet. <laughs> me este, es, muy, es muy barato, ¿eh? Este, es más barato. Este, eh, y hay, hay buenos programas este, de gente que, que se pone a viajar, no haciendo uh -huh. un documental, sino se pone a viajar y, y te enseña lo que desde su perspectiva ve del mundo. Pero hay un. Hay un video que les recomiendo a todos para que lo busquen. Bueno, no, no es un video, un país de cualquier forma que lo quieran este, presentar es súper interesante de todo esto que estamos hablando. El país se llama Bhutan. Bután. Bután es, es un país pequeñito que está en las estribaciones del Himalaya, arriba de la India. Uh -huh. Uh -huh. Este en ese país eh, no se produce, no, no se mide el, el producto interno bruto. Ahí lo que miden eh, la importancia, así como los países que miden su potencial y su efectividad en que bueno, tengan un elevado eh, producto interno bruto per cápita. Este país está preocupado por la felicidad de su pueblo. Es que soy. o sea, lo que a ellos les interesa es la felicidad de la gente. Ahí miden el éxito, el progreso de su rey, de su reina, que, que saben administrar y guiar a su, a su pueblo para que tengan felicidad. Eh, y comenzando, por ejemplo, con que no aceptan al turismo. Eh, tú tienes que pagar si te aceptan, te, tú tienes que hacer una solicitud para ver si te aceptan como turista. Y si en el caso que seas afortunado que te acepten, tienes que pagar 250 dólares diarios por estar en ese país. Así que si vas a estar 10 días, pues ya hay casi 2.500 dólares nada más. O sea que mochileros no pasan. Eh, y la salud, la educación, los principios, la familia, bueno yo cuando vi eso me quedé dije así vivían los viejos abuelos claro que sí y solamente eso se puede lograr cuando cuando la felicidad humana está por encima del dinero del poder de unos cuantos y Bután nos demuestra que sí se puede porque eh, la respuesta fácil de la gente ignorante y floja es que te dicen, no es que así es el ser humano Así ha sido desde la época de las cavernas. Siempre ha sido Caín con Abel y, y así, esto es el que, el que no tranza, no avanza y todas esas retahílas de cosas que conocemos. Todo el discurso de, por ejemplo, este abominable hombre de Canal 13, Salinas Pliego. Bueno, todo ese discurso de que los vencedores son los que tienen dinero y los vencidos son los pobres pues se echa por tierra, ¿no? Porque cuando no hay dinero de por medio, cuando no hay afán de la riqueza, del consumismo, este, pues entonces volteas a ver el cosmos, volteas a ver la luna, si no tienes una super pantalla, oye, ver, ver una noche estrellada, no, hombre, es, es, es una experiencia espiritual de primer nivel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está. Les recomiendo mucho ver a conocer este país, Bután, este con mayúscula y acento en la u, Bután, con t, Bután. Eh, sí se puede. Ahí después de ver ese programa, de uno dice, sí se puede, sí se puede vivir de una manera humana y creo que lo merecemos. Ya son 500 años de, de vivir bajo la la égida de gente que me acabo de enterar. Que lo, o sea, me lo, lo pasó una persona en un TikTok y, este, y, yo, y da esta noticia que la, que la reina Isabel en 1499 eh, hizo un decreto para permitir que todas las personas que estuvieran con, en una condena en sus cárceles podían salir libres y se venían a hacer la América en 1499. Y eso explica la calidad de gente que llegó. Es decir, a mí no me gusta eh, cuando la gente dice es que los españoles, no, no, discúlpame. Los españoles, como tales, es un pueblo majo, es un pueblo noble, como todos los pueblos del mundo. Y en los, todos los pueblos hay gente muy noble y gente de lo peor, así como Salinas Pliego, este y toda esta gente, ¿no? aquí en donde quiere existe esa gente, pero en general los pueblos son nobles. Pero ¿quiénes son los que llegaron a ser la América? Gente salida de las cárceles. Entonces me aboqué a investigar realmente si eso era cierto y sí, sí es cierto. Entonces yo creo que necesitamos cambiar esta, esta narrativa, esta forma de vencedores y vencidos, de, de prietos y morenos. Eh, perdón, de, de güeritos y, y morenos, de, de gente decente e hijos de la Conazupo, y entender que somos seres humanos y que tenemos un corazón y que podemos vivir en, en hermandad, con respeto, y creo que sí se puede hacer. Vean ese documental de Bután y van a ver que sí se puede. ¿Ibas a comentar algo, papá? Sí. Eh, bueno, son muchos puntos interesantes. Uno que me salta este, a la vista es, ojalá que Salinas Pliego, como dicen otros personajes equivalentes, que son los que tienen dominio de nuestro entorno, de nuestra cultura, tuvieran la concepción clara de lo que están haciendo, pero ni ellos lo tienen. No saben para qué quieren acumular tanto dinero. No les cae que una, no es que una satisfacción profunda, ni mucho menos, sino tienen la acumulación por la acumulación misma. Y eso está trastocando el orden social y político de las de las naciones pues pero por, por grupos hegemónicos que no tienen no saben el sentido de esa acumulación no saben para qué lo están haciendo no tienen, ya lo perdieron y allá lo perdieron y quizás nunca lo tuvieron porque nacieron compañeros de seda entonces nunca lo tuvieron familiarmente nunca tuvieron esa esa concepción clara de lo que están haciendo de las implicaciones que trae su actitud ante ante la sociedad y la política no saben, entonces lo que a mí me preocupa más es la inconsciencia de los grupos hegemónicos que nos trastocan a todo entonces este ese es el comentario más sobresaliente que ni siquiera los grupos hegemónicos los personajes saben el sentido de la acumulación no, del perdón. capital, no saben para qué lo están haciendo no tiene sentido perdón. tampoco tiene sentido su vida sí Yo sí, tengo una, una hipótesis sobre eso, porque también le he dado muchas vueltas, don Octavio, porque no, no, no cabe, no es posible entender por qué, no es uno, ¿eh? Aquí en México son 256 familias que tienen casi el 90% de la riqueza del país. Entonces no es una persona, ni dos, ni tres, y no solamente es en México, en cada país este, hay su grupo, ¿eh? de explotadores, depredadores y sobre ellos hay otro grupo y sobre ellos hay otro grupo y luego hay un grupo de invisibles que son los que tienen el verdadero poder, el je los jefes de jefes de todos ellos y la pregunta que uno se debe de hacer de manera crítica es bueno para qué quieren el dinero si tienen todo el dinero para qué quieren el poder si tienen todo el poder ¿Por qué siguen haciendo eso? Y pongo el ejemplo de que somos como personas que van en una balsa que naufragaron y estos hegemones con una hacha están destruyendo el, la balsa y no se dan cuenta que pues en la balsa vamos todos, ellos también incluidos. Entonces si destruyen la balsa, si contaminan el planeta, si destruyen a los seres humanos, los, los deshumanizan, los embrutecen. Bueno, pues están acabando el planeta, la, la vida, el mundo. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Si uno que medianamente no es tan tonto se da uno cuenta de eso, pues ellos que tienen hasta, le llaman ahora tanques de pensamiento, ¿no? Este, que están ahí, cerebros alquilados, que pues saben todo esto que nosotros medianamente entendemos, ellos lo saben mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen estos señores que son, por ejemplo, estas siete familias que son los dueños del Banco de la Reserva? Ese banco que es el que edita, eh, edita, imprime los dólares, ¿no? Porque ese banco no es de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que le vende los dólares al gobierno de Estados Unidos, pero no es del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es. ¿Qué es lo que buscan esas personas? Y primero yo empezaría la respuesta diciendo, habría que saber si son personas. Porque de verdad hay que pensarlo. Porque un ser humano no haría lo que están haciendo ellos. Desde un insignificante Salinas Pliego o Carlos Slim, porque a ese nivel son los de abajo, ¿no? Este, tal vez ya no son seres humanos. Tal vez pienso yo y si lo fueron algún día pues ya no son seres humanos ahora qué es lo que qué es lo que hacen qué es lo que buscan porque no es el dinero ni es el poder qué es lo que buscan bueno yo creo que lo que ellos buscan con lo que están haciendo es que la gente sufra que la gente tenga frustración estrés que viva el odio el rencor la envidia, la violencia, eso es lo que ellos buscan. Ellos buscan que los seres humanos en todo el planeta, no solamente aquí, que la gente viva estresada, que viva frustrada, que viva enojada, porque esa energía que nosotros producimos, porque no se nos olvide que no solamente somos un toroide de energía, que lo más maravilloso es que somos productores de energía. Y esa energía la producimos a través de nuestra, de nuestra vida, en el ejercicio de nuestra conciencia de ser. Y cuando nosotros estamos permanentemente enojados, frustrados, violentos, amargados, estamos generando una energía oscura. De ese tipo. Y esa También. energía oscura es alimento de nuestros depredadores. Porque mm -hmm. creemos... Que nosotros somos la última cadena, eh, en, el último eslabón en la cadena de consumo, pero no, este también nosotros somos alimento, o sea, ah, lo que es arriba es abajo, y, y entonces nosotros producimos alimento para otras, no quiero decir personas, porque no son personas, para un, otras energías, pero tampoco es eso, o sí lo es, pero de otra manera. Una, una fuerza oscura, así como hay una fuerza luminosa, también hay una fuerza oscura, hay un par de opuestos complementarios en todo. Entonces, yo pienso que estas personas, si es que son personas, lo único que hacen son empleados que están al servicio de esas fuerzas eh, y les están proporcionando alimentación, les están dando lo mejor que podemos producir, en este caso negativo, estos sentimientos tan terribles que ahora están pues eh, destruyendo la familia, destruyendo las comunidades, destruyendo la forma de vida, eh, causando hambre, enfermedad, eh, frustración y guerras, porque esa energía alimenta, yo supongo, a otras energías más oscuras que están por encima de nosotros. Eso, como dicen en mi tierra, es mi asegún. <laughs> ¿Se vale? Adelante. Ahí está. Yo quisiera hacer un comentario. Ajá. Por un lado, ratificar lo que comentamos: que ellos mismos, los grupos de poder económico, sean 10 familias, 100, 200, no saben, tienen ignorancia del proceso que están generando. Que efectivamente no son humanos, sino están supeditados a otras fuerzas. Quizás, quizás no lo puedo aseverar. Pero ¿cómo, cómo perpetúan esa, ese poder? Yo tampoco creo que sea el poder por el poder mismo que, que, sea, que sea lo que los, los motiva, sino es una inconsciencia de la acumulación. Quizás, quizás pueda ser, le voy a hacer quizás una paradoja, ¿no será que es, esos grupos de poder, esas personas de poder? están acumulando los recursos suficientes para alimentar físicamente inclusive a los millones de gentes del, del, del globo no, sean un, no será un, un mal un mal necesario puede ser, no, yo no lo puedo aseverar pero suena muy este pero cómo los puedes físico. matar y explotar y al mismo tiempo que alimentar, no entiendo no, ellos alimentan esa situación porque ellos mismos no están conscientes del proceso que están des, 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 desatando en la sociedad. No saben qué están desatando. Entonces, ellos son a su vez un instrumento de un proceso de acumulación. tampoco ah, un poco lo que dice. Ajá. Un proceso de acumulación mayor, necesario para sustentar aún materialmente a los millones de, de seres que somos en la Tierra. Pues, no sé si me explica. No entendí bien. Que es un mal necesario, que no es tanto ignorancia o una o una voluntad de poder o de acumulación de riqueza, sino son a su vez instrumentos, no proceso de acumulación que va más allá de la voluntad humana, Eso es a lo que quiero llegar. Pero es no un poco para... parecido a lo que a lo que planteaba también de quizás ser alimento, que ellos sean un instrumento sí, somos, para nosotros sí, volvernos un alimento de una inteligencia no humana. Sí, así es. Por ejemplo, hay un, como dicen, este, como dice como Greenberg y otros analistas, si analiza la física y mecánica cuánticas, si analizas un átomo de un, de un universo, estás analizando a todo el universo. Entonces yo lo voy aquí enfrente de aquí de su casa. Diario vi una camioneta de, de operarios, albañiles, pintores, etcétera, pero el comportamiento real, real, real nítido es de esclavos. Son esclavos de otra voluntad del dueño de esa compañía de la camioneta, y que a su vez está supeditado a fuerzas de acumulación de capital. También yeah. uh -huh. para el inconsciente, pues no saben cuál es sent el sentido de esa acumulación. Ojalá lo supieran, pero no lo saben. Porque, no, un son un eslabón a su vez. Son un eslabón a su vez. Si lo supieran ellos mismos, detendrían el proceso, porque ven que no los lleva nada. Entonces, eh, la paradoja es que a lo mejor es un mal un mal este que beneficia a todos la acumulación de capital, perdón si lo veo desde el punto de vista económico, quizás sea por mi formación la acumulación de capital para mantener a esos millones de seres humanos que somos en la tierra, pues es pues quizás es la vuelta en donde yo ya me quedo así de <laughs> porque los slim, los salinas, los los que están saliendo con mucho en YouTube. Sí, es un proceso de acumulación, pero sin sentido, pues ellos mismos no, no saben el sentido. En los grupos políticos es lo mismo. Hasta ahí sí, pero cuando dices para sustentar la propia... Ah, sí. Es donde ya me quedo como... Sí, 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 porque todos, todos se dan en base a procesos. Entonces, si no, no, si no hubiese tales capitales o tales recursos, no habría cómo sustentar la población económicamente activa, digamos, aunque en ese país que dice el maestro Marín. No haya PIB, no haya Producto Interno Bruto, hay producción porque finalmente la gente se mantiene de la producción. Entonces son paradojas, son males, males necesarios, pues. Esa es la paradoja de esos procesos de acumulación en unas cuantas manos. Estoy. estoy yo, su... quisiera, yo... yo quisiera. Yo sí, quisiera. En... al principio de eh, este concepto de una visión cósmica y. De la vida de, en el anáhuac, porque sí. creo que nos hace mucha falta entender eh, cuál era la razón de la vida de nuestros abuelos, ¿no? Hoy claro. podemos entender en el mundo moderno que la claro. razón es el capital, no es la acumulación, sí. y eso ya no es, nos es más accesible, pero pero hay que voltear a ver a nuestra civilización madre y decir, bueno, si ellos no tenían dinero, no usaban dinero, eh, y tenían mercados cada cinco días, tianguis cada cinco días, pero hacían intercambio, hacían trueque. Así, así Yo sé es que así. algunas personas poco informadas o informadas por las CEP, que eso es peor, van a decir, no, 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 los aztecas este, usaban el cacao como moneda, no, discúlpenme, el, la moneda. Eh, el cacao no es una moneda porque se pudre al año. No, se, no Una persona que atesora cacao al año se queda sin nada porque se pudre, no se puede atesorar. Entonces, sí, de animales. Y, y, a, y además, ellos eh, lo hicieron solamente los mexicas en los últimos 81 años de su vida, de sus 196 años. Sí. Solamente los mexicas hicieron eso, los demás pueblos no lo hicieron. Solamente los mexicas transgredieron el pensamiento de Quetzalcóatl, Solamente los mexicas quitaron la, la Toltecayot y impusieron la mexicayotl con Huitzilopochtli. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante aquí es eh, entender o imaginar, tratar de entender, imaginar cómo es que vivían nuestros abuelos, por cuál era, qué, cuál era la razón de su vida. Y, y cuando volteamos y vemos las zonas arqueológicas que tenemos a raudales, ahí hay mucha energía, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Ahí está invertida toda la, to, toda la vida de nuestros antepasados. Entonces, necesitamos repensar eh, para qué usaban nuestros abuelos estos, estas construcciones, dónde enfocaban su conocimiento. Eh, ¿Y cuál era su objetivo de, de ese conocimiento? Así como en la vida moderna el objetivo es ser rico, ¿Acomular? acumular, tener, acumular. Bueno, es ¿cómo, es, ¿cómo es que vivían nuestros abuelos? Y las personas que hemos tenido la suerte de convivir en las comunidades anahuacas que no indígenas y campesinas. Vemos que ahí está la semilla, eso no se ha acabado. Nuestra gente, yo, yo me confieso como, como un chilango este, prófugo, pero desde muy joven, desde prepa, empecé a ir a las comunidades eh, y no entendía cómo, cómo era posible que ellos no vivieran por dinero, ¿no? Y para mí todo era dinero. Y, y, y oiga, y si siembra esto, cuántos metros y cuánto invierno, cuánto gano? Esta visión de, de, de beneficio material, y no entendía yo por qué vivía esa gente tan pobre si podía ser rica explotando y depredando. Entonces, yo creo que necesitamos repensarnos a nosotros mismos, repensar a nuestros abuelos, no de, con la visión que tuvo sí. Hernán Cortés o Sagún o sí. ahora, sino empezar a pensar por nosotros mismos. Imaginarnos eh, otra forma de vida, otro mundo posible, una realidad aparte, que no todo es exactamente como hoy estamos viviendo, porque además valdría la pena decirlo: que estamos viendo uno de los momentos más tristes de esta humanidad. No podemos decir que es horrible, luminoso, ¿no? Al contrario, no. es lo más triste que ha vivido este, este ser humano del quinto sol. Entonces, esa para mí sería la, la invitación de entender o tratar de construir nosotros mismos en nuestro pensar cuál era la visión cósmica de la vida de nuestros abuelos, cómo, cómo, sentían, cómo se sentían seres totalmente integrados a la bóveda celeste, al cielo, al cosmos, y, y cómo había lo de arriba estaba abajo y lo de abajo estaba arriba. Y, y entonces entender la vida desde otra perspectiva. Para mí eso sería como la invitación y, y también pues la descolonización, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder imaginarnos eso si estamos intoxicados? Pues va a ser muy difícil, ¿no? Y en todos los niveles intoxicados. Sí, pero yo es... quisiera ya aclarar algo. Yo no quiero legitimar ni validar esos grupos o personas de, que están acumulando. Si no estoy de explicar, explicar nada de su ignorancia, me estoy tratando de explicar cómo es que están actuando. Entonces, a su vez, están gobernados por fuerzas superiores a ellos. No estoy legitimándolos ni validándolos. Sí, si no se me explica. Sí, que sean parte del si engranaje tratando, hasta ahí. Son parte del engranaje, exactamente. Y, y, creo, y tampoco creo que estemos pasando en una etapa de oscurantismo, porque precisamente como este programa... Tratamos de tener una visión más clara de, del universo. Ahorita estamos tratando de tener una, una visión más clara del cosmos. Y eso no es nada triste, eso es muy luminoso. Bueno, sí, es sí. muy esperanzador. Es decir. muy esperanzador. Y yo creo que no hay nada, nada mayor que la esperanza de mejorar su estado de conciencia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con usted en que estamos en una en un, en un etapa de oscurantismo. Porque ahorita está despertándose niveles de conciencia que antes no había. Eso es a lo que quiero ir. Ahí, ahí se, 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 se nos está abriendo puertas luminosas de lo que es ese ser humano en el, en el entorno cósmico universal. Dicen no lo que cuando está a punto de, de iniciar el día es cuando es la oscuridad más profunda. Así es. Yo creo que estamos al final del quinto sol, estamos en los estertores del, del final del quinto sol. Yes. Y es justamente eso, estamos viendo una, una época totalmente oscura donde se vislumbra sí, justamente sí. esa luz que va a iluminar. Así eh, es. Nuevamente, porque todo es cíclico, ¿no? No, no, nada es para siempre. No, no es para siempre la oscuridad, ni es para siempre la luminosidad, son ciclos. No. Entonces estamos todo llegando a es un final de ciclo y estamos iniciando otro o nos va a tocar, espero, ver. Porque no creo que sea a largo plazo, ¿eh? ya el mundo, el planeta, los seres humanos eh, ya llegaron al, al, al punto donde no hay retorno y ya comienza el final de sí, este ciclo. Sí, 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 y sí, sí. los que tenemos hijos y los que tienen nietos, pues este no hay que verlo tan dramáticamente, ¿no? Así este, es. Ese es mi punto. De vista. son cambios, son cambios que se dan. Eh, nacemos, crecemos, nos reproducimos, llegamos al semil y nos vamos. Igual los ciclos, eh, los soles, así lo dejaron dicho nuestros abuelos. Así que coincido, yo sí coincido con usted, sí estamos en un periodo vislumbrando una luz, sí. pero al mismo tiempo la estamos vislumbrando desde una parte muy oscura. Uh -huh. Sí. Quizás sea que previo al amanecer. La oscuridad se, se hace más intensa. ¿Qué es lo que está ser? diciendo? Sí, que es lo que usted dice. Entonces estamos a punto de amanecer. Por un lado, por un y por otro lado a los ciclos. De, de hecho ahí coincide mucho la filosofía oriental en general, la India, China, este, eh, la India, China, Egipto inclusive, en que todo lo vean cíclico. Los los, es que los lo por ejemplo. Justamente por la observación es, de la mecánica. No, así es, los días de Brahma. Los días de Brahma son esos grandes ciclos que pueden durar. Los valles también tenían unidades de medida que eran cientos decenas o cientos de años, que duraba un ciclo precisamente. Entonces, estoy de acuerdo con usted, todo es cíclico. las concepciones la es cíclica Si te basas en el cosmos, precisamente. Así es, así es. Wow, Estoy un poco preocupado, disculpen que los interrumpa, son las diez y media y he estado seleccionando con estrellita los comentarios más largos, lo que me preocupa es que tengo marcados 38 comentarios oh, que eran comentarios o preguntas, díganme qué hacemos, bueno, abiertamente lo digo, los leemos y algunos los contestamos, algunos ya están resueltos, pero ya ¿Qué? empezamos... Porque si no se nos va a hacer más tarde. Y en verdad me da muchísima pena, pero también ¿cuál es? ¿cuál es? nos están regalando su tiempo la, la gente y me encantaría que nos, que nos dirigiéramos también a, a ellos. Bueno, sin más preámbulo, ahí voy. <laughs> dice Ralph, entonces la civilización, ¿cuántos años tiene? Ya que sobre todo los antropólogos les dan un aproximado 5 a 8 mil años. No, 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 muchísimos más. Hay teorías que dicen que el hombre tiene mil años en la Tierra. Entonces, según el analista, el, el antropólogo, el arqueólogo, es, este, es como ve la, la antigüedad de la humanidad. Es, es, no, no hay un criterio único, pues, universal o científico. Pues es con lo que empezó, ¿no? De los huesos, precisamente. Así es. Hace mil años ya se observaciones. Decir mil años ya hacían observaciones celestes que pudieron grabar de sus huesos. Eh, eh, bueno, eh, maestro, eh, continúa la misma pregunta. Dice, ¿en qué año se rompió todo ese tesoro ancestral, ese, ese vínculo con el cosmos? Justo. Los, con los griegos, los griegos sea? van a traicionar o van a sí. romper esa esa dinámica que traían desde el hueso de Shango, 20.000 años en el centro de África, lo van sí, a romper en el año más o menos 500 a.C. cuando comienza el siglo de Pericles y van a darle un sentido antropocéntrico a la concepción universal que habían tenido los, las civilizaciones anteriores y entonces todo se va a centrar en el en el ser humano y luego en la materia, ¿no? Y creo que ahí es ahí donde el pensamiento filosófico eh, eh, europeo, que es el que ha predominado eh, económica, política y militarmente, bueno, comienza, fíjense, la filosofía desde los presocráticos hasta justamente Federico Nietzsche, todos son metafísicos, es decir, el problema ontológico del ser, eh, todos eh, los filósofos, por eso se llaman metafísicos. Eh, dicen que la trascendencia del ser humano se encuentra después de la muerte. Por eso es metafísico, más allá de lo físico, la respuesta. Y Federico Nietzsche mata a Dios y dice, no, yo estoy aquí y ahora y yo necesito resolver mi problema, mi trascendencia como ser humano aquí. Y lo primero es comer y tener. Y entonces, eh, Federico Nietzsche destruye la, la metafísica desde la metafísica misma con su famoso... Zaratustra, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Los filósofos que habían buscado la trascendencia por diversos caminos después de la muerte, a partir de Nietzsche, eh, van a buscar la trascendencia primero en el mundo material terrenal. Y los filósofos pasan a ser economistas. Qué interesante, porque entonces van a resolver el problema humano a partir de la economía, ya sea por la del Estado o la del mercado. Pero a, ahí viene todo este mundo en el que vivimos, de pienso, luego existo, es decir, yo puedo dudar de que, de que existe eh, Vivek, yo puedo dudar que existe Don Octavio, puedo dudar de que existe, puedo dudar de todo, pero de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando. Ah, pienso, luego existo, ¿no? Qué, qué maravilla. Entonces yo existo porque pienso, no existo porque siento. No existo porque hago, porque trabajo, porque no existo por eso, existo porque pienso y pienso que consumir es lo mejor. Entonces, bueno, ahí viene toda esta estru estructura de, de consumo, de, consumir, de producción y consumo en el que estamos metidos hoy. Así es. Voy a otra. Eh, estoy bien, dice Aurelio Núñez. Perdón, anteriormente fue Ralph y luego prometió Alexander, y esto lo dice a Aurelio Núñez. Estoy investigando sobre el alcance de la Toltecayo en Nicaragua, en su país, Nicaragua. Quizá el maestro pueda hablar en alguna oportunidad al respecto. Es que Nicaragua, eh, eh, los estados-nación los, Estados Nación los sí. crearon los criollos a partir de 1800, en todo lo que malamente llaman Latinoamérica, porque no somos latinos. Somos anahuacas, todos, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces, Nicaragua, eh, náhuatl quiere decir Nicanahuac hasta aquí el anahuac. Acuérdense que hay dos grandes polos de la civilización, el anahuac y el tahuanteinzuyu, pero todo es una misma civilización. Entonces, Nicaragua eh, es eh, parte de nosotros y nosotros somos parte de Nicaragua, es decir, somos uno solo. Son los criollos los que crearon las naciones para hacer como sus ranchos y tener uh -huh. sus peones encasillados, y nos metieron los nacionalismos y la política y todo eso, pero nosotros somos un solo pueblo. Acaba de venir una persona de aquí a Oaxaca, a, de Ecuador, eh, uh -huh. y estuvimos preguntando una tarde, y somos lo mismo, somos exactamente sí, sí. lo mismo. Entonces, eso de que nos dividan por, por zonas geopolíticas es eh, un, un, un gran error en el que hemos caído. Y pongo siempre como ejemplo que si quieren ustedes hacer una buena discusión, pongan a un chiapaneco y a un guatemalteco que les digan dónde nació la marimba y no se la acaban. <laughs> Es como los uruguayos y los argentinos, ¿dónde nació el tango? Hijo, se ponen bien intensos. O, lo, o los chilenos y los peruanos, ¿de dónde es el pisco? Siempre se encuentran es ¿sí en esa intensidad. Vamos a la siguiente, ¿debemos dejar de comer carne? Sí, es intoxicante. Bueno, yo, yo siento que ya es entrar en, en, este, en ámbitos que están fuera de mi capacidad y de mi conocimiento, pero yo soy un carnívoro, <laughs> yo soy, pero mi esposa lo necesita, ¿no? Y por eso yo estoy gordo porque me como la carne de que ella deja. pero es en serio, ¿no? Yo creo que... Eh, el ser humano de por qué en la India no se come las, las reses y hay un libro muy interesante que leí hace muchos años que se llama Brujas este que es un antropólogo inglés que es Brujas eh, cerdos y no sé qué él explica la razón por la cual eh, se deja de comer carne en la India y lo hace de una manera científica. Si los indios comieran carne, muchos se morirían de hambre, porque para producir un kilo de carne, no sé cuántos kilos, pero una gran cantidad de, de, de plantas necesita un de forraje, necesita una res para alimentarse. Entonces, si los, si los indios comieran carne, pues se morirían muchos más de hambre, porque solamente los que tuvieran dinero para comer esa carne. Eh, se comerían de alguna forma la comida que le toca a los pobres. Lo mismo dice este eh, antropólogo de por qué los judíos o en el Oriente Medio no comen cerdo, porque el cerdo es un animal que necesita mucha agua y ahí lo que hace falta, lo que se carece es el agua. Entonces, si la gente comiera cerdo, pues los más pobres pues no tendrían agua porque se no, 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 no. utilizarían los cerdos. Entonces yo creo que son, son ideas este, son ideas que pues, tienen muchos puntos de discusión yo me referiría mejor a nuestros abuelos y quiero decirles que ellos comían chapulines comían insectos y con eso lograban las proteínas pero que claro. sí comían carne eh, claro. y, y, y la carne se comía en las fiestas en el guayolote el guajolote era para las fiestas pero también se comían pescados y pero en mucho menor cantidad no entonces yo creo que los extremos siempre son preocupantes no así que por favor este no me quiten la carne <laughs> pero también en la en la actualidad independientemente de lo ideológico por los sistemas de producción de consumo por la intoxicación que ya con la que ya llegan la carne pues es importante ya tomar la decisión por salud de empezar a a ver qué carne consumimos ah, pues, al sí, menos, ¿no? no claro. Bueno, ustedes que viven en Chilangolandia sí, pero nosotros en Oaxaca, sí, pues es otra realidad. Carne, de ya no me diga. Lo primero que voy a hacer cuando camine voy a ir a Oaxaca, ya lo a prometí todas las veces que puedo y lo primero que voy a hacer es comer una plaza. Sí, te, te vas a Chile a comer de unos tasajos y entonces vas a ver sí. lo que es carne, carne. Ah. Voy a lo que sigue, ya no hablen de comida, por favor. Dice Mijal Bar, un honor, maestro, gracias por tanto. ¿Qué opina de los difusores culturales que mencionan que la malinche no tuvo alternativa, que era una esclava y que actuó como una mujer inteligente, justificándola? Yo creo que se está utilizando a la malinche como un objeto ideológico para llevar agua a muchos molinos. Yo creo que. Eh, claro, sobre todo sí, sí, sí. las feministas trasnochadas, la quieren hacer una heroína, en fin, hay muchos, pero realmente Malinche, yo creo que voy a escribir más a la larga un texto sobre Malinche serio, un pequeño trabajito, porque Malinche eh, primeramente fue traicionada por Hernán Cortés. Malinche ah. es el, el cerebro eh, político. Eh, intelectual ideológico de la invasión, es decir, Malinche es la parte ideológica y política y cultural, Hizkiochit y es la parte militar y Cortés es la maldad y con esos tres se hace el, la historia, ¿no? Entonces a Cortés ha eh, quitado el lugar que le corresponde a Malinche. Como una persona, una persona muy culta, muy preparada, muy ambiciosa, mucho más ambicioso, mucho más ambiciosa que Cortés, y muy valiente. Eh, bueno, ella trabajó para, para su beneficio uh -huh. utilizando a Cortés, porque debemos de recordar que Malinche, pues vean su casa en Coyoacán, todavía está ahí en la conchita, la casa ¿Sí? de Malinche. Yo los Malinche. invito, las personas que tengan este, la idea de quién es Malinche, les, les invito a que vean en Google Imágenes el lienzo de, <coughs> perdón, el lienzo de Tlaxcala. Es un códice hecho por Tlacuilos, Tlaxcaltecas, que relata toda la, la, la invasión de Cortés. Y van a ver que en los códices eh, el tamaño sí importa. Y van a ver, en, son 200 y tantas imágenes. Malinche siempre, en general, es, en su tamaño es mayor que Cortés y siempre está en, en posición de mando. En algunas está en las batallas con armas. Entonces, Malinche, Malinche fue eh, un, una columna fundamental de la invasión y le han quitado esa, esa, pues ese, esa verdad histórica. No quiero... No me quiero poner a decir si es bueno o es malo. Malinche como persona hizo grandes cosas porque tenía capacidad, tenía talento. Desgraciadamente, lo, lo, desde mi humilde punto de vista, lo hizo en favor de los extranjeros, de los invasores. Y por eso el pueblo no se equivoca. El pueblo históricamente le llama a aquellos que traicionan al, al pueblo. Le llama Malinches y no está hablando de hombres no. o mujeres, está hablando de personas traidoras. Un Malinche es un traidor, no es de uh -huh. género. Entonces, yo creo que hay que restablecer o, o descubrirla para bien y para mal, como todos tienen luces y tienen oscuridad. La figura de Malinche es poco conocida gracias a, a los uh -huh. escritos de Hernán Cortés. Claro, y siguen surgiendo, es lo que más <laughs> hay que tener claro, este, perdón amigos, voy a brincar los saludos porque se está haciendo bien tarde, sí. me, me, me da mucha pena con ustedes, pero así tiene que ser, si no nos vamos a desvelar, eh, bueno, Reinaldo dice que estaba muy orgulloso, Reinaldo Fernández Galán, le recibe de maravilla, perdón. La síntesis, saludos. ¿Para cuándo? Ah, ese, sí, esta pregunta sí es bien importante. ¿Para cuándo? Todas son importantes, perdón. Esta es la pregunta que me apareció, pero esta es muy importante que nos conteste el maestro Guillermo. ¿Para cuándo ese curso de Castaneda? Lo estoy, estoy trabajando. Eh, me está costando mucho trabajo porque eh, Castaneda es muy profundo. Bueno, don Juan, las, el Atoltecayo de la. Toltequidad es muy profunda, entonces es como una selva y se pierde uno. Entonces necesito trabajo, hago cosas y luego las releo y digo, no, no es por ahí. Y entonces este, me está costando trabajo eh, eh, avanzar, pero yo creo que antes de que termine el año ya está ese curso este, a disposición de la gente. También el libro, tenemos es un libro que que ya está este eh, ya lo tiene el impresor eh, el que no tiene dinero es el autor <laughs> pero el libro se llama eh, Don Juan Matus, el aquí y la hora de la toltequidad y que eh, es una versión más eh, más clara más eh, más extensa porque ese libro de paralela Carlos Castaneda lo escribí en los ochentas a finales de los ochentas y este, y bueno, pasaron cosas después, escribieron libros y todo. Y me encanta ese libro ahora, Don Juan Matos el aquí y a la hora de la toltequidad. Yo creo que van a aparecer juntos el libro y el curso. Gracias okay. por el interés. Uh, muchas gracias, dice. Mm. ¿Qué tanto daño ha hecho el libertinaje de la cultura en México y cómo se debería corregir desde los programas educativos nacionales en México? Ejé. También Reinaldo. Es complejo, complejo. Bueno, yo creo que... Está así, nos quieren, así nos quieren, ¿No? así nos necesita el sistema. Es decir, lo que no entendemos es que la creación de la SEP eh, fue diseñada con dos grandes metaobjetivos en 1921. Uno, la destrucción de la civilización de la Náhuac. Y dos, la expulsión de jóvenes de las comunidades eh, indígenas y campesinas a las grandes ciudades para preparar el desarrollo económico de los capitales que van a crear el famoso milagro mexicano. Entonces, ellos necesitaban, en vez de campesinos que supieran trabajar la tierra, necesitaban gente que trabajara en sus empresas, en sus tiendas, en sus negocios, que supiera leer, escribir y, y prepararlos para ser eh, trabajadores eh, en el nuevo sistema económico que planteó Estados Unidos. Yo creo que hay datos, no quiero extenderme mucho, pero yo tengo datos en los cuales puedo demostrar cómo la CEP en 100 años hizo lo que no pudo hacer en 400 años ni los gachupines, ni en los primeros 100 años los criollos. Lo hizo la CEP. Lo hicieron los maestros que fueron a prohibirles a los niños, a las comunidades, que hablaran su lengua. Eh, les pegaban, tenían permiso de pegarles, y si no entendían, le multaban a los padres. No no. Para que sus hijos dejaran de hablar. A infectar las comunidades, los maestros vasconcelistas fueron a infectar a las comunidades del virus pernicioso de la modernidad ay, y el ay, progreso. Nunca llegó, nunca llegó la modernidad ni el progreso y sí se destruyó un patrimonio que de alguna manera se había mantenido durante cuatro siglos. Entonces, eh, yo creo que no les interesa. Lo que no entendemos es que el sistema está bien hecho. No es que sean tontos, no es que no sepan, no es que no entiendan. Los que no entendemos somos nosotros. Así nos quieren, así nos necesitan. Ignorantes, uh -huh. este eh, inconscientes, uh -huh. dejados, sumisos, uh -huh. este, entonces así nos quieren, así nos necesitan. No es una educación para la vida, es una educación para el trabajo, el trabajo asalariado. Uh -huh. No sé, yo podría decir y lo hemos platicado en otros programas, las estructuras de todo tipo, sociales, políticas, culturales no están para el desarrollo de la humanidad, sino para mantener esas estructuras que lamentablemente son para perpetrar los privilegios de los que están encumbrados. Es la única función que tienen estas estructuras. No van a buscar el desarrollo individual ni colectivo del hombre. Este lo tengo que leer porque es de mi prima, dice Marina Guzmán, la hija, la hija de mi tía José, Marina. Abrazo con corazón al tío Tau vive que Guillermo. Ay, qué dicha escucharles les agradezco estas conversas que nos invitan a la reflexión e ir hacia lo profundo del ser. Gracias, Primero. Qué, <laughs> qué bonito pensamiento. Muchas gracias. Eh, dice Esmeralda: ¿Tiene sentido hablar y compartir este planeta con seres humanos con un real compromiso por la verdad y la evolución con libertad? La verdad claro. nos hará libres. Claro. Eh, somos en el maestro, ah, muy bonito. ¿Cómo hizo los, los modernos usando mucho plástico y cosas desechables como un, una canasta o fiesta cada día y ya no crecen, no hacen su comida en casa. Eso respecto a los hábitos de consumo, erradicarlos para descolonizarnos, ¿no? Estoy buscando una, una pregunta. El poder y el dinero van creando una patología. Entre más se tiene, más miedo a perderlo y les lleva a hacer cosas irracionales con tal de no perder lo que tienen. Y buscan más poder y más dinero. Uh -huh. El proceso de acumulación de capital es eso. Uh -huh. Sería como una especie de balanza necesaria para la acumulación. Estaban... Es de alguna manera una de las tesis. Um, dice el tequio por ejemplo servicio a la comunidad respecto a las nuevas formas o diferentes formas de pensamiento sí. estoy buscando el bienvenido a ah, esta lo tengo que poner bienvenidos a los nuevos suscriptores si no están suscritos suscríbanse al canal porque tenemos al menos cuántas pláticas ya llevamos aquí guillermo maestro serán 10 no sé. ya llevamos un chorro no y siempre son y bien dos, interesantes pues dice en Montalbán hace años lo visité y hay un lugar en la base de las escalinatas se siente algo del bienestar dice Hugo Juárez ¿en qué parte dice? Bueno es que todos estos lugares son lugares energéticos. Wow. Dice Anelisa, ya casi terminamos con estos. Disculpenos, amigos, en verdad se quedaron muchos comentarios, pero son casi las 11 y me da pena con, con los presentes y con ustedes. Ya nos vamos las de volar. 11. Dice Anelisa Tobar, de alguna manera, escuchando las reflexiones sobre nuestro papel cósmico en el universo, me pregunto si esta involución es necesaria para que la evolución pueda resurgir de las el cenizas de en un drama. futuro próximo. Justamente es lo que decimos, que... Los abuelos de todo el planeta observaron la mecánica celeste y supieron que todo es cíclico, que nada es para siempre, que nada es lineal, y estamos en ese proceso. Este, nadie se aterre porque viene la noche, porque va a venir el día, nadie se ponga triste porque hay invierno, ya viene la primavera, son ciclos, ¿no? Así que los que somos viejos, pues que no nos asustemos, que nos vamos a ir porque amenazamos con regresar. <laughs> Ay, qué bonito. Eso me encanta. Esta pregunta es muy interesante y muy sencilla, pero interesante. Entonces, ¿qué es progreso o el progreso no es progreso? Yo creo que estas palabras, progreso, son, son palabras eh, esotéricas de, 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 del, del capitalismo, ¿no? El progreso es algo abstracto e inascible. Pero a la, a, al que hay que ir a cueste lo que cueste, ¿no? Yo por eso, en eh, mis trabajos, yo antes hablaba de la pirámide de la plenitud armónica, perdón, la pirámide de desarrollo humano. Ajá. Estos conceptos de desarrollo, progreso, eh, están muy contaminados, muy intoxicados con, con la visión eh, judio-cristiana, materialista, consumista Ajá. del mundo. Yo utilizo el concepto de la plenitud. Eh, armónica, eh, buscar la plenitud armónica que no, no es algo más profundo, más amplio, eh, no más integral que el concepto de progreso. Uh -huh. eh, entonces, creo que, por ejemplo, comenzando eh, pensando con la salud, no hay progreso si no hay salud. ¿no? Entonces, claro. uh -huh. puedes este, tener lo que tú quieras, pero ser muy progresista. Este, pero si no tienes salud, ¿de qué te sirve el progreso? Eh, ¿De qué te sirve el dinero si no tienes salud? Entonces, Super yo perfecto. creo que tenemos, tenemos que ir a la esencia de, de lo que somos, dejar de pensar en ideas, es, es parte de la descolonización del cerebro, dejar mm. de pensar en esas ideas que nos han introyectado, introyectado y en, eh, ponernos a plantear. ¿Qué es para cada uno de nosotros el bienestar, el ser, el, el, el lograr la plenitud, ¿no? y, y quitarnos esas palabras de éxito, de progreso, oh, yeah. de, de... <laughs> Perdón, pero es que es desesperante, estamos invadidos de esas, de, de esas cosas de coaching, cosas súper, súper flash, que incluso configuran, no nada más eh, ese, esos conceptos falsos de éxito, sino de felicidad, incluso de espiritualidad, pero a partir del consumo, que están inmersos en todos lados y que están confundiendo, invadiendo en muchísimos aspectos de la vida que un único que sirve son como disfraces para seguir dentro de esta lógica capitalista de yo soy más y tú eres menos. Mientras no comprendamos que estamos consumiendo hasta eso... No vamos a llegar a ningún lado, por eso creo que sí son tiempos oscuros, porque hasta eso se vende. Pero, Pero bueno. bueno los la van a hacer. <laughs> no sé. Ya, faltan cuatro comentarios, perdón, es que en verdad es increíble platicar con ustedes y lo tengo que aprovechar. Dice Dave Cabalera: el poder sin sentido y acumulación desmedida por parte de las personas de poder. ¿Derivan las guerras, tal el caso de Rusia, Ucrania? Claro. ¿O son los ganadores de las guerras quienes fomentan no, estos males? No, son los ganadores. Yo creo que el, la guerra es el negocio más lucrativo que hay en el mundo, desde la época de las cavernas, ¿no? Entonces, la guerra es, es un negocio y creo que en ese sentido, eh, pues estamos. Si vemos la guerra de, de Ucrania y, y Rusia, pues hay que, ver, hay que ver los antecedentes, hay que entender qué hay ahí, no es lo que nos presentan los medios, eh, los buenos, los malos, los agresores, los que se defienden. Y entonces, por ejemplo, entender que realmente lo que está, frente a lo que estamos nosotros es una guerra de Estados Unidos contra Rusia en, en el terreno de, de Ucrania, ¿no? Y déjenme decirles algo que últimamente he estado pensando sobre esta guerra, que yo creo que de verdad el mayor enemigo del pueblo de Ucrania, no me lo van a creer, pero según eh, fuentes precisas de mi corazón, es Zelensky. Claro. Zelensky es el peor enemigo del pueblo de Ucrania. Les voy a decir por qué. Porque anda por todo el mundo gritando y pidiendo armas para vencer a Rusia. Nunca van a vencer, Ucrania nunca va a vencer a Rusia. Eso es lógico. Les puedo creer que Estados Unidos pueda vencer a Rusia y eso está de quién sabe. Pero claro. si Ucrania pueda vencer a Rusia, eso es imposible. Entonces, ¿dónde está perdiendo el pueblo de Ucrania? ¿Quién va a pagar? Todas las armas que están enviando los señores de la guerra, están, están sacando todos sus stocks de, de armas, que además son, tienen caducidad, en un er, en, encantador negocio que se maten en, en, en las tierras de Ucrania, rusos y ucranianos, que son lo mismo, y están haciendo grandes negocios. Claro, Entonces Ucrania. yo creo que ahí habría que pensarlo de otra manera. No hay ni buenos ni malos. Creo que la guerra siempre es algo eh, injustificable. Irracional. Irracional. Y un, yo vuelvo otra vez a mis abuelos. ¿Por qué nuestros abuelos que inventaron el cero matemático antes que, 500 años antes que los egipcios, o la primera matriz de cálculo, la primera calculadora, o el maíz, ¿por qué nunca inventaron una arma? las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, el arco, la flecha la lanza, el mazo, el escudo, la onda después de 9000 sí, años con esas mismas armas enfrentamos la invasión entonces ahí está la respuesta eh, claro. además aún en la época mexica degradada y decadente los guerreros mexicas en sus batallas floridas que no eran las toltecas, que eran espirituales en las batallas floridas contra los vecinos para imponerles fuertes cargas tributarias y tomar esclavos como prisioneros. Estaba prohibido matar, en las guerras mexicas estaba prohibido matar al adversario, se le tenía que tomar prisionero, se le, se le, eh, en los códices están hincados y los están tomando del cabello. Eh, mm. Entonces, es interesante la guerra, eh, el referente que tenemos que o que yo por lo menos uso para este tipo de, de, de cuestiones, es, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacían nuestros abuelos? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? Y ahí está la respuesta para mí. Entonces, pues la guerra es totalmente irracional. El matar a un ser humano es, es inadmisible bajo cualquier circunstancia. Es bueno, claro. Claro, no es que desde ahí no tienes que buscar mucho, nada más busque tu corazón. Yo no mataría claro. a nadie, no tengo, no encuentro justificación. Claro. Es absurdo querer matar a alguien, no, no somos nada. La, la antepenúltima, perdón, todavía puedo hacerle otras dos preguntas después de esta. Claro, dice con rostro y corazón tolteca: ¿es acaso viable, si no es solamente por los niños, poder retomar la esencia de la tolteca? tú? sí, claro. Totalmente de, acuerdo, totalmente de acuerdo. Y se están haciendo esfuerzos. Eh, la Fundación Donde está haciendo un esfuerzo muy interesante de tratar de, eh, en las escuelas públicas, en algunas escuelas públicas, más de 100, este, empezarle a dar información a los niños sobre la Toltecayo, sobre los viejos abuelos. Y como los niños no están tan echados a perder como nosotros, entonces toman la información y olvídense, están haciendo... Yo he tenido experiencias con niños verdaderamente impresionantes que me han dado 20 las malas. Cuando yo les quiero explicar algo, ellos, este, muy completo, muy completo y muy complejo, ellos me lo dicen en cuatro palabras de la manera más sencilla y me quedo con patidifuso y junto ¿no? Es un gran potencial. Nosotros creemos que porque son niños... Son tontos, pero los tontos realmente somos nosotros. Hijo, exactamente, es que es cambiar perfectamente tanta basura que tenemos ideológica y los niños, pues no la tienen. Así es. Eh, dice Bochini: ¿Son producto de la ilustración para tumbar a la iglesia por parte de los Así comerciantes? ¿Es una temporalidad propia del saqueador? Así es. Es el movimiento de ilustración europeo. Pues lucha poder, es, es lucha de poderes es un movimiento político, claro y la última pregunta que es pregunta, a ver, ¿cuál sería el gobernante ideal para México? híjole, este bueno, para para, para México imaginario porque a, a mí que me lo plantearan para el Anáhuac y para la Matria o para el México imaginario, ¿no? Porque Ajá. para el México imaginario, pues hay un chorro de corcholatas, ¿no? <laughs> Sobran, ¿no? Pero este. no nos damos cuenta de que nos engañan y nos encanta estar en el Argüende y creer que, que con las ideas del carcelero vamos a poder salir del calabozo. Ajá. Entonces jugamos sus juegos. Y creemos que lo que ellos nos plantean, que los partidos políticos, que la lucha política, que la educación, que eso es puro cuento chino, porque así nos tienen entretenidos luchando entre nosotros. Nada más. Entonces, pues para mí eh, hay muchas corcholatas para el México imaginario. <laughs> <laughs> este, es que ahí queda mucho y lo, y lo vivimos cotidianamente en este canal que mucha de la, de la que creemos cotidianamente que es tener conciencia nada más se queda ni siquiera en una conciencia política informada porque se queda informada de los hechos pero no de las razones ni de los movimientos ni de la historia ni de los por qué ni de los grupos políticos ni de los intereses Informada en los chismes de la política, en el que nada más están usando a la gente tanto de izquierda, es muy importante decirlo, como de derecha como carne de cañón para perpetrar el sistema político, que no es viable porque sigue dentro de la misma lógica. Es muy importante que pensemos que tenemos que salir de ese frasquito tal como lo dijo, tal de esa concepción del sistema de partidos con los mismos personajes, porque ahí no está, ahí no está, porque estamos peleando en una esfera de la concepción de nuestra propia sociedad demasiado baja. No somos ni siquiera críticos de ese, de ese sistema. Y eso lo han buscado las fuerzas de, las dos, de los dos lados para que la crítica y la discusión social se quede ahí. Nada más se circunscribe. Ah, circunscribe. circunscribe a eso y ahí se queda. Y esa es la ideología en donde estamos. Tenemos que ir más allá, no, 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 no seamos nada más replicadores de chismecitos, de iras y de gritos. Tenemos que construir ideológicamente algo, y para hacerlo, tenemos que estar sólidos en nuestra historia, en nuestra identidad y en lo que nos acercan precisamente personas como Guillermo Marín, como Cabio Martínez, no, porque sea mi papá, porque precisamente tienen nociones de dónde venimos. Esa es mi humilde opinión. Muy bien. Pues no sé, ya son las 11:05, llevamos exactamente no, dos horas de que haber comenzado esta transmisión. ¿Algún mensaje que quiera decir, maestro, por favor? Bueno, creo que te mandé una imagen de nuestro trabajo. Me gustaría que las personas ah, claro. que estén interesadas en conocer nuestro trabajo este, nos escriban. Tenemos tres, bueno, ahí pongo tres proyectos: uno es. En Facebook, estamos en Facebook eh, con como Guillermo Marín. Eh, estamos en un canal de YouTube que se llama Toltecápsulas, donde tenemos casi 700, más de 700, eh, 700 videos para que tratan sobre los viejos abuelos. Nada de esto es comercial. No les decimos que toquen la campanita ni esas cosas, sino eh, es un servicio a la comunidad. Y finalmente tenemos nuestro portal de toltecayot.org, el que está en la parte superior izquierda. Es un portal donde todos los días sistemáticamente, eh, desde el muy temprano, estamos buscando información sobre los viejos abuelos, sobre la madre tierra y sobre los niños, que son los temas que nos, nos convoca eh, toltecayot.org, donde está... Veintitantos años de trabajo, todos los días está ahí con, con textos, con análisis, con noticias, con eh, reportajes. A las personas que les interese, ya llevamos treinta y dos millones de, de víctimas que, que se regocijan con nuestro trabajo, y lo cual nos da mucho gusto. Entonces, bueno, nosotros somos Educayotase y estamos para servir a la comunidad y tenemos nuestro. Ahí hay un teléfono el 951 158 0555 o nuestro correo tigre marina gmail.com eh, hacemos conferencias este, seminarios cursos y um, vendemos libros eh, por correo electrónico en pdf y también los enviamos en físico así que las personas que estén interesadas pues sobre todo a mí eh, me pueden escribir a tigre gmail.com y a mi esposa Lucecita, pues ella tiene un teléfono, no es su personal, es el teléfono de Ducayot, pero ella lo maneja como, como eh, ¿cómo se dice? WhatsApp, el 951-158-0555. Estamos en la mejor disposición de compartir nuestro trabajo con ustedes, así que les agradecemos. Me escuchaba. Muchas gracias por compartir. Espero que, si quieren, como dice el maestro Marín, profundizar, precisamente visiten los canales, el portal, porque hay mucha información valiosa y que no sea, yo los invito a que esto no sea un adorno intelectual ni, ni físico, mucho menos. Es urgente, es urgente, es presente concientizar y para concientizar necesitamos sabernos si hay gente que ha avanzado en este camino que nos libera también para que nosotros podamos pensar y ser críticos, analíticos, emocionales y sensibles ante el presente, pues acerquémonos a eso porque es la única forma de empezar a descolonizarnos. Luego suena a descolonización como con mucho victimismo y mucho revanchismo. No, no es por ahí. Es muchísimo más digno y más presente. No te tienes que vengar de nadie. Lo único que tienes uh -huh. que saber, edificarte todo el tiempo, levantar la cabeza y saber de dónde vienes y quién eres y crecer y estar consciente de ello. Y en verdad, Tolteca y se rifan para hacer eso y llevan muchos, muchos, muchos pasos avanzados. Entonces yo creo que son esfuerzos que tenemos que apoyar y difundir. Claro. No sé, tu papá. Yo nada más, este, bueno toca muchos puntos importantes en el maestro marín, y nada más quisiera insistir a nuestros amigos que se interesen en, en la cultura tolteca, que es perfectamente factible de llevarlas a llevarla al cabo prácticamente hoy por hoy todavía. Entonces es una, es una, es una luz de esperanza, de luminosidad, que nos puede abrir muchas, muchos, este, muchas ventanas a la conciencia, que es lo que nos que necesitamos reforzar. Eso sería mi comentario, muchas gracias. Bueno, no, si, si no queda más, nos despedimos. Les agradecemos mucho los comentarios a los que todavía llegaron: Frank Simón Pinto, Hugo Juárez, Ina Plaza, Carlos Eduardo, Alejandro Villanueva, Molo Ro, Roberto Arista, Buccini, Anieli, Prometo Alexander, eh, Dave Cavalera. Eh, Annalisa Tobar, Mijal Bar, Hugo Juárez, creo que ya lo leí, Luis Rodríguez, y muchos que se quedan: mi prima Marina, Juan Manuel Hernández, Esmeralda Reyes. En verdad, son tantos comentarios que a veces es difícil leer, pero pues los podemos agradecer, por supuesto, y esperamos que nos vuelvan a acompañar porque estas pláticas son. Pues no, no de cada semana, pero procuramos platicar eh, eh, con el maestro Marín eh, cada, ¿qué será cada mes, mes y medio, cada dos meses, para que también este, pues, pues se genere más interés, más, este, y podamos crecer la comunidad en este plazo para llegar a muchísimo más gente en estos programas en vivo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a Guillermo Marín, oh, no sé a Octavio qué. Martínez y al chat y por favor ayúdenos a compartir para llegar a más gente, porque este, este mensaje si no se magnifica pues no pierde poder, pero no, no, no puede crecer no más fructifica. allá, no fructifica Quique Roo, qué milagro dice que apenas va a llegar, no, ya veanlo en la repetición, perdón amigos, ya ya son las 11 y 10 de la noche los queremos, cuídense mucho gracias otra vez Guillermo, gracias Octavio les dejamos cancioncita, bye. Nada más dejo en contra la cancioncita que está. Que está.